Hello, hello, good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon, welcome to this course. Just we are going to wait some minutes more in order that they can the others can connect it because we are just one, two, three, four, and five. Just five people connected, so that means we cannot pass the list. Also, I have problems with the list. I don't know what happened, but they sent me another document, so I'm asking for the list. So we are going to wait some minutes. Okay, at least 5 minutes and then we are going to start. Okay. Just give me a sec. Vamos a ver. Hello, hello, good afternoon, everybody. Bienvenidos. Me están Hola, enviando teacher. chicos. Hello, hello, ¿cómo estamos, Emperatriz? Bienvenida. Gracias. Ya no Un me gusto conocía. de verla. Igualmente, Emperatriz, Gracias. bienvenida. Un gusto tenerla aquí nuevamente. Ya le extrañamos, teacher. ¿Ah? Ya le extrañamos. ¿Verdad? Que sí. Le hacía falta. Piense que se tardaron un poquito, ¿verdad? En hacerlo en la coordinación. Sí. Creo, sentí que se tardaron un poquito, ¿verdad? Ojalá que me imagino por lo de las matrículas, ¿verdad? Lo importante es que estamos con usted. Así es, gracias, gracias. Qué bueno, me alegro que usted pues se sienta cómoda, ¿verdad? Y se sienta que está bien conmigo. Sí. Ok. Bueno, chicos, bienvenidos sean todos. Quiero ver cuántos hemos, estamos conectados, hemos entrado hasta ahorita. ¿Dónde estamos? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Just 11, ok, 11. Bueno, no se le escucha bien, se le escucha bien suave, ok. ¿Me pueden escuchar? Yes, teacher. Ok, perfecto. Yes. Qué bueno. Bueno, okay, chicos, we are going to start right now because of the time. It's time to start the class, and we are 5 minutes past three. So that's why we are going to start with this one. I have problems, as I told you before, with the list, but I hope they can get solution to this problem, right? Just we are going to wait for that. For a while, we are going to start with the class, but I would like to start introducing myself. Okay, my name is Roxana Elizabeth Vasquez, and I'm going to be your teacher. I'm a teacher in English, right? And since now, I'm going to be your teacher for 3 weeks, if I'm not mistaken, right? Remember that este módulo, ¿verdad? Lo voy a hablar así. Ese módulo va a ser de 3 semanas por la semana de vacaciones. Que okay, la semana de vacaciones, pues vamos a estar. Como dice la semana de vacaciones, entonces nos vamos a ver solamente 3 semanitas, ¿ok? Sería en dos ocasiones, van a ser dos, bueno, en dos ocasiones van a ser 3 días a la semana y esta semana que solamente nos vamos a ver hoy y mañana, ¿ok? Y espero que me manden la lista pronto para poder pasar, la verdad, porque si no, no les puedo poner asistencia. Ojalá que me solucionen rápido, pero para mientras vamos a empezar con la presentación formal.
Ahorita, denme unos minutitos y ahorita les comparto lo que es la presentación. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Ok, we are here, guys. Vamos a ver. No, this is not. Ok. Well, as I told you before, my name is Roxana Elizabeth Vázquez. Soy licenciada en el idioma inglés, opción enseñanza. Tengo experiencia laboral de 7 años como maestra del idioma inglés en el área pública y privada, ¿verdad? Y actualmente, pues, estamos trabajando con la compañía Regal International, que es inglés, ¿verdad? Online. También he sido facilitadora del idioma inglés por 7 años en el IPCA de Santa Tecla. Ok, así que si tienen duda, pues pueden preguntar por mí por ahí. Ahí los vamos a encontrar los días sábados. Si usted quiere estudiar los días sábados también. Ok, vaya. Acá, chicos, vamos a hablar acerca de las evaluaciones y tareas. Yo creo que con esto ya están familiarizados, ¿verdad? Pues en los cursos anteriores siempre les presentan esta parte de acá, me imagino. Y hablando de tareas, dice que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder pasar el curso satisfactoriamente. Recordémonos que hay una plataforma en la cual usted debe de trabajar. Cada vez que hay una clase, hay tareas, ¿verdad?, durante esa semana. Y en algunas ocasiones, pues, está el midterm y está el final, que son 2 semanitas, ¿verdad? También tenemos lo que es las tareas se encuentran en la plataforma, justo como les dije anteriormente, ¿verdad? Y todas las áreas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes del día viernes de la semana en la cual hemos trabajado, ¿ok? Esto es a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente, ¿ok? También debemos recordar que la fecha límite para terminar el examen medio, o en este caso midterm, que es el que les estaba hablando, ¿verdad? Sería el 21/7/2023. Vale, esto es la finalización de la segunda semana, ¿verdad? Que nos vamos a ver. Nosotros tenemos calendarizado otra fecha, ¿verdad? Para reunirnos, pero usted tiene fecha límite esa semana, que sería día viernes, para poder terminar las tareas de la plataforma y para poder terminar lo que es el midterm. También dice que la fecha límite para terminar el examen final o el final exam es el 11/8/2023. Acuérdense que estaremos terminando curso el día 10 de agosto. Entonces, pues, estamos día viernes, que seríamos el día final, ¿verdad?, que usted tiene para poder resolver el examen y las tareas. Porque acuérdense que siempre hay revisión, siempre hay que subir notas y todo eso, ¿verdad? Entonces hay que estar antes y hay que estar preparado. Si usted lo puede hacer antes, sería más que perfecto. Yo siempre recomiendo que usted vaya avanzando, vaya trabajando lo antes, ¿verdad?, para no estresarlos al final, porque tal vez usted tiene trabajo, tiene minutitos ahí que no puede tal vez solventar las tareas tranquilamente, entonces se me estresa y tal vez no es que no pueda, sino que por el mismo estrés tal vez tendemos a equivocarnos, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Hay que irlo haciendo despacio, despacio, o si usted puede avanzar en su tiempo libre, ¿verdad? Y usted considera que puede, pues usted lo puede hacer, no hay ningún problema. También tenemos, chicos, el manual puede ser descargado en la plataforma, no se utiliza materiales de tercero en ninguna sesión, nada más el recordatorio. Pueden imprimirlo, a veces yo trabajo con el manual, yo trabajo pues con material también, ¿verdad? Diferente, pero también trabajo en ocasiones con el manual y a veces pido capturas, ¿verdad? Del ejercicio, entonces para que usted no esté copiando todo en el cuaderno, entonces es recomendable que pues usted pueda imprimir el manual, ¿verdad? Sería más factible. Ok, vamos con los requerimientos, chicos. El requerimiento, siempre cuando usted esté conectado, tiene que estar su nombre completito o por lo menos un nombre y un apellido, porque se dan ocasiones en que a veces tenemos, pues, 2 chicos que se llaman igual, por ejemplo, Carlos, por ejemplo, Ernesto. Entonces, a veces participamos, a veces me están escribiendo alguna persona, me dice, yo tengo problemas
con tal cosa, o teacher, I'm here, estaré como listener, entonces no sé quién es. Entonces, por medio del apellido, usted pues se identifica, ¿verdad? Se me hace mucho mejor a mí y también para usted, ¿verdad? Ahora bien, dice, en el caso de los oyentes, siempre recordarles que si usted pues tiene alguna situación de fuerza mayor en la cual usted no se puede conectar con su cámara, pues es necesario que usted esté con su nombre completo o un nombre y un apellido, y a la par me le ponga oyente. Porque si yo sé si usted está solamente escuchando o a veces hacemos ejercicios en los cuales necesita interacción y todo eso, ¿verdad? Entonces yo ya estoy sabedora de que usted, pues, tal vez su problema tiene, a veces está, no sé, comiendo, haciendo alguna cuestión, ¿verdad? Entonces no puede conectarse con la cámara y yo voy a, pues, darle su espacio, ¿verdad? Ok, bueno, también dice cámara encendida durante toda la sesión. Ese es requisito, a menos que haya una situación de fuerza mayor, como les dije anteriormente, usted puede tener su cámara apagada. Pero si es una situación de fuerza mayor que no puede conectarse, ¿ok? Pero de lo contrario, debe estar con su cámara encendida todo el tiempo. Okay. También dice minimizar el sonido ambiente lo más posible. Acuérdese de que a veces pues estamos en la casa, en el cuarto, en algún lugar, ¿verdad? Y a veces el perrito, los niños, el ruido del exterior. Entonces, no, si usted va a participar, active el micrófono. Luego de su participación, usted le pone mute, ¿ok? Please. También dice participación activa. Acuérdense que esto es interactivo, usted tiene que interactuar para poder aprender más. The most you practice, the most you learn. As I told you before, always I told this. Always I told the groups this, okay? Siempre les he dicho esto a los grupos. Entre más usted practica, más aprende, okay? Vamos con lo siguiente, chicos. Eso es cuanto a la asistencia, ¿verdad? Asistencia al 100% de las clases, cumplir con los 120 minutos requeridos, ¿verdad? De lo contrario, pues la asistencia no se va a hacer efectiva. Acuérdense que la asistencia se puede hacer en dos ocasiones, ¿verdad? Y usted tiene que estar pendiente de decir I'm present or I'm here para que yo le pueda poner su asistencia efectiva, ¿ok? Pues la asistencia se va a tomar 15 minutos después de empezar la clase y también 15 minutos antes de que finalicemos la clase. ¿Ok? También se dice, bueno, eso es lo que les estaba diciendo, se tomará como válida el escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida siempre. Es lo que les estaba comentando. Tenemos las sesiones, sesión 1-1, disponible a cada participante, será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos, chicos, no están disponibles. Acuérdense que la teacher no está autorizada para dar permisos, ¿ok? Si usted tiene una situación de fuerza mayor en la que no se puede conectar, por favor notifiquemos al staff, porque el staff es el que le va a poder resolver. Acuérdense que ellos, pues, ya van a tenerlo en cuenta y ellos van a ser sabedores y le van a decir lo mejor, ¿verdad? Pero el teacher no está autorizada. Usted puede notificarme, mire, teacher, ese problema, pero primero avisemos al staff, ¿ok? Please. Vamos con lo siguiente, chicos. Tenemos el botón de silencio, que era lo que les estaba comentando hace rato, ¿verdad? Cámara, chat, breakout rooms. El button ask for help, si usted necesita ayuda, ¿verdad? Usted puede presionar el botón para que yo pueda guiarle en el momento que estemos trabajando en los breakout rooms. Y sobre todo, lo más importante, chicos, el respeto. El respeto mutuo para todos, tanto como para la teacher, como para todos sus compañeros, ¿ok? ¿Preguntitas? No. ¿Puedes? Ok, perfecto. No. Thank you. Vamos, ese es... ¿Cómo vamos a estar, pues, divididos en cuanto a las sesiones, verdad? Tenemos la semana 1, que es esta que estamos empezando, chicos, que equivale a la sección 1, que es el 17 y 18 de julio. Luego tenemos la semana 2, que va desde el 24 de julio hasta el 26 de julio, ¿ok? En esta sección 2 vamos a tener lo que es el midterm. Aparte de las tareas de la plataforma, usted tiene que realizar el midterm, ¿ok?
Creo que con eso ya estamos un poquito familiarizados, ¿verdad? Y la tercera semana, chicos, no nos vamos a ver. ¿Ok? Esto va a ser una trayectoria larga, ¿verdad? Entonces no nos vamos a ver, nos vamos a ver hasta la semana 4, que equivale a la sección 4, que va del 8 al 10 de agosto. ¿Ok? Van a ser 3 días seguiditos en los cuales vamos a estar reuniéndonos. Y pues esa última semana también tenemos lo que es el final exam, que aquí se me fue ubicando, pero en esta semana, chicos, tenemos el final exam. ¿Ok? Ahí apúntenlo con su lapicito para que no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Si no, pues yo siempre les voy a estar recordando durante las sesiones. ¿Ok? Pero por cualquier cosa, pónganlo ahí. Vamos a ver. Miren que no me han solucionado, pero ojalá que lo manden más después. No, ni modo. Vamos a tener que poner la asistencia hasta el día de mañana. Vaya, preguntitas hasta aquí, chicos. ¿No? No, ok, perfecto. Vamos a comenzar. Como veo muchos chicos nuevos, ¿verdad? Y algunos sí los tenía en el grupo anterior, pero necesito saber quiénes son y cómo los vamos a estar llevando. Vamos a ver personalidades ahorita, ¿ok? Yo ya me presenté, ya saben que soy la teacher Roxana o Miss Roxana, ¿verdad? Mucho gusto, chicos. Bienvenidos. Un gusto tenerlos por acá. Y me gustaría saber más de ustedes. Voy a elegir al azar y vamos a decir nuestro nombrecito, nuestra edad y de dónde venimos o dónde estamos, ¿ok? Perfect. Yes, no. Ok, go ahead. Vamos a ver. Vamos a hacerlo democráticamente. Vamos a empezar con Ricardo Flores. Ok, Ricardo Flores, welcome and tell us something about you. Hi, my name is Ricardo Flores. I'm from Lourdes, Colón. Okay. 13 years old. Okay, you have 30 years old. Okay, perfect. Thank you so much. Ahora léame otro compañerito, please, Ricardo. Carlos, Quintanilla. Carlos, okay, Charlie. ¿Puedo decirte Charlie? Carlos Quintanilla. Yes, of course. Okay, perfect. Do it. Tell us something about you, Carlos. I am Carlos. I am 27 years old. I'm married. I am one son. I like listen to music. I work at Hendron El Salvador Textile with electrician. Okay, perfect. Perfect, good, excellent, Carlos. Congrats. Okay, Charlie, could you help us with the other partner, please? Guillermo. Guillermo, okay, Guillermo Enrique, right? Right. Okay, perfect. Guillermo Acosta. Guillermo, tell us something about you, please. Hello, afternoon. Good afternoon. My name is Guillermo Enrique Acosta Lopez. I am 35 years old. I am from Ciudad Arce. Okay, perfect. Welcome, Guillermo. Thank you so much. Hey, nice to meet you too. Okay, Guillermo, tell us another name, please. Cristian Alfredo. Cristian, okay, Cristian Alfredo, tell us something about you. Bienvenido, Cristian. Hello, good afternoon. Solo una corrección, es Cristian Wilfredo. Okay, Cristian. Cristian Wilfredo. Okay, my name is Cristian Wilfredo. I am from San Juan Opico. I work in HBI SOX. Muy corto. No sé algo más. Ahí me quedé.
Okay, perfect. No worries. Yeah. That's good. Okay, thank you, Christian. Okay. Christian, could you tell us another name, please? Ahorita, permítame que no los encuentro. Emperatriz. Okay, Emperatriz, tell us something about you, Emperatriz okay. Zelaya. Hello, good afternoon. I am Emperatriz Zelaya. I from Mexicano City. Okay. I am 50 old year. I like music Cristiano. Yes, that's good. Is only. Okay, perfect. Good. Excellent, Emperatriz. Could you tell us another name, please? Okay, ya vamos a ver. Permítame. Quiero ver los participantes. Teresa de Jesús Guardado. Okay, Teresa de Jesús Pérez Guardado. Tell us something about you and welcome to this course. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. My name is Teresa de Jesús Pérez, 29 years old. I am from Ciudad Arce. Okay, perfect. Thank you so much. And nice to meet you, Teresa. Teresa, could you tell us another name, please? Pedro Miguel Rodriguez. Okay, Peter, may I tell you like this? ¿Puedo llamarlo así? May I call you like this? Peter? ¿Le puedo llamar Peter? Can. Okay, thank you yeah, so you much. Yeah, you can. Good. Tell us something about you, Peter. Good afternoon, all you guys. My name is Pedro Miguel Rodriguez. Okay. I'm 42 years old. I live mm-hmm. in Ciudad Arce. I work mm-hmm. in Hey Brand Sox. Mm-hmm. And I'm married. I have three children. Okay. I don't know. That's all. That's all. Okay, perfect. Good. Excellent, yeah. Peter. Okay, thank you. Tell us another name. And nice to meet you, too. Douglas Enrique Genovese. William Enrique, what's that? No, Douglas. Okay, Douglas Enrique. Welcome, Hello. Douglas, and tell us something about you, please. Hello, good afternoon. My name is Douglas Genovese. I am 7 years old. Uh-huh. I'm from Santa Ana. Okay, perfect. That's it? Yes? Okay, perfect. Yes. Welcome, Douglas, and nice to meet you too. Could you tell me another name, please? Nestor Vladimir Garcia. Okay, Nestor, welcome, and tell us something about you, please. Hello, good afternoon. My name is Nestor Vladimir Garcia. I'm from Apopa, Apopa City. I work in El Salvador Textile. I am 28 years old. Okay, perfect. Good. Excelente. Nice to meet you, Nestor. Could you tell me another name, please? Jenny Marisol. Okay, Jenny. Where are you, Jenny? Jenny Marisol? Jenny? No hay Jenny. Y estaba hace un rato, entonces Glenda Mina. Okay, Glenda, are you there? Glenda. Hi. Okay, Glenda, welcome to this course. I need you to connect your camera, please. Hello. Hello, Glenda, nice to meet you. Could you tell us something about you? Good afternoon. Could you tell My us name something? Is okay. Glenda Mina. I am from San Juan Obispo. I am 34 years old. Okay, perfect. Thank you, Glenda. Could you tell me another name, please? Vamos a ver. Lo voy a escoger yo porque si no, puede ser que algunos no los vean. Pero me falta Fabricio, o te puedo decir Fabricio. Fabricio, me falta Stanley, Ernesto, Lira también, okay. Who wants to start?
Okay, vamos a empezar con Fabricio y después vamos con Stanley. Okay, go ahead. Fabricio, bienvenido. Could you tell us something about you, please? Yes. Good afternoon. My name is Fabricio Zavala. Mm-hmm. And I live in OPA, Department of San Salvador. And I am 29 years old. Mm-hmm. And that's all. Okay, perfect. Nice to meet you, Fabricio. Okay, Stanley. Nice to meet you too. Stanley Ernesto Lira, could you tell us something about you, please? Okay, good afternoon, everybody. My name is Stanley Lira. I'm 22 years old. I'm from Tacacoyo, and I work in HBI. That's all. HBI. Okay, perfect. Good. Okay, chicos. Bueno, bienvenidos a todos una vez más y ahorita vamos a empezar. Pero primero que todo me gustaría saber cómo estamos. ¿Cuáles fueron los temas que vieron el módulo pasado? A ver, así a grosso modo. In brief, como decimos. In brief, could you tell me what you know, what did you see, the last module? ¿Alguna cosita referente a los módulos anteriores? ¿Cómo acerca de la vestimenta? Okay, we were talking about wearing, right, or clothes, ajá. ¿Qué más? Las comidas, los alimentos. Okay, food. Muy bien, excelente, Emperatriz. ¿Qué más? And job. Acerca de las job positions. Preposition. Ajá, Néstor, dígame. I can hear you, Néstor. El micrófono. The microphone. Las reglas del presente simple. Ok, las reglas que debemos de seguir cuando hablamos de presente simple, ¿verdad? También cuando hablamos de terceras personas, que debemos de agregarle a los verbos, ¿verdad? ¿Cuáles llevan y latina, verdad? Con ES, ¿cuál es ES? ¿Cuáles son los que se le agrega solamente S, verdad? Hay algunas reglas que debemos de seguir cuando hablamos de eso. También para hacer preguntas con los auxiliares do or does, ¿verdad? Y las WH words, si no estoy mal. Ok. Carlos, tell me. Yo sé que usted quería hablar, Carlos. Charlie, dígame, ¿qué recuerda del módulo de pasado? Las prepositions, las signatures. Exactly. Prepositions. Ajá, estuvimos hablando acerca de prepositions, of place and time, right? También hablamos del tiempo, hemos aprendido también acerca de las daily routines, ¿verdad? En el trabajo también se pueden combinar, ¿verdad? Tanto las daily routines como las work routines, ¿verdad? Ahí usted puede hacer. ¿Qué es lo que hacemos diariamente y a qué hora lo hacemos? ¿Verdad? Ok, ¿alguien más que quiera participar? ¿Qué más vimos? ¿That's it? Ok, perfecto. Vaya, chicos, déjenme decirle que este día vamos a ver lo que es el going to. Ok. ¿Alguien sabe qué es el going to? ¿O ha oído acerca del going to? Futuro continuo. Ajá, también se utiliza para el continuo. Muy bien. Pero en realidad, el going to, ¿exactamente para qué se utiliza? ¿Alguien sabe eso? Acuérdense que el... Futuras. Ajá, para hablar acerca de acciones futuras, pero ¿son ciertas o son probables? Que son ciertas y se usa el will cuando son probables. Exactly, we have the future that is sure and the other that is not sure, right? This probably, right? As Carlos said, will is for the actions that you are not sure about that, right? But you think that they could be. But the going to is the future perfect, como diremos el futuro perfecto, ¿verdad? Que tenemos que hablar acerca de una acción que se va a dar, o futuro cierto, perdón, es el futuro cierto. Entonces, es algo que usted está seguro que va a hacer y que sí va a pasar.
¿ok? El ING también se ocupa para armar el futuro, ¿verdad? Pero eso lo puedes hacer con todos los verbos. Eso creo que lo vieron en el módulo pasado, si no estoy mal. ¿Verdad? No. No. Ah, entonces es el otro. Entonces, por eso digo, es que me acuerden, ¿verdad? Ahorita les voy a compartir una pequeña presentación. No presentación, sino que la pizarra. Vale, miren. As I told you before, I don't like just work with just the manual. I like to work with other resources. Okay? Here we have you. Today is July Monday 17, 2023. And our topic is be going to for future. As a warm up, what you are going to do tomorrow, guys? What you are going to do tomorrow? ¿Qué van a hacer mañana, chicos? ¿Quién me dice qué va a hacer mañana? In Spanish, you can say in Spanish. Guys. Ir al banco. Okay, voy a ir al banco. I'm going to go to the bank. Okay. ¿Qué más? Ir al super. I'm going to go to the supermarket. Okay. I'm going to what? Go to the beach. I'm going to go to the beach. Muy bien. ¿Qué más? I'm going to visit my family. I'm going to visit my family. Okay. ¿Qué más? Conectarme a clase. I'm going to receive the classes. Okay. Or I'm going to receive the English class, right? Okay, perfect. That's the structure. Remember that you are going to make this structure. You're going to talk about subject, okay? Plus, what is the plus? Plus, be going to, okay? Puede ser is, puede ser are, ¿verdad? Depende de lo que se esté hablando. O puede ser am, ¿verdad? Okay? Luego vamos con el going. Going to. ¿Ok? Y luego vamos con el verbo al cual o lugar, ¿verdad? El verbo que usted va a utilizar puede ser cualquiera, ¿verdad? Member. ¿Ok? The verb. And then you are going to add the complement. ¿Ok? Esa es la estructura que vamos a seguir. Vamos a seguir siempre el sujeto más el verbo to be, más el going to, más el verbo principal, ¿verdad? Luego vamos con el complemento. I'm going to, I am going to, you are going to, she is going to, ¿verdad? Y bla, 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 bla. ¿Ok? ¿Is clear? Ahora vamos con la parte acá. Tenemos lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Tenemos los sujetos, the subject, right? And also we have the verb to be forms as auxiliary in this case, right? And also we have the be going to. Could be negative or could be positive, okay? Also we are going to add the verb in the infinitive form, right? And then we have the complement. And as a examples, we have this one. I am not going to open the door. Yo no voy a abrir la puerta. You are going to meet Jane tonight. Tú vas a conocer a Jane esta noche. He is going to be at school tomorrow. Él va a estar en la escuela mañana, okay? She is not going to clean the floor. Él no va a limpiar el piso. It is going to be there tomorrow. Él va a estar o ella va a estar, ¿verdad? Ahí mañana. Pero acuérdense que el it siempre es usado para hablar acerca de qué, chicos. Cosas. De cosas, animales, lugares, etc. Right? So it's not for people, right? They are not going to make dinner. Ellos no van a hacer la cena. We are going to make some sandwiches. Because they are not going to make the dinner, we are going to make some sandwiches, right? Porque ellos no van a hacer la cena, vamos a hacer algunos sandwiches.
to eat something, right? Okay. Vaya, esto, ustedes ya saben que siempre hay una forma positiva, hay una forma negativa, y siempre hay una forma interrogativa. Sabemos que en la forma negativa siempre vamos a agregar la palabra not. Not. En algunas ocasiones, pues vamos a ocupar la contracción, pero dependiendo de qué estemos hablando. ¿Ok? En este caso, pues, no lo vamos a ocupar. Lo vamos a ocupar en la forma larga, ¿verdad? No hay contracción. Ok. Entonces, tenemos la forma negativa y sabemos que solamente es agregar el not. Ahora bien, vamos con la forma de pregunta. ¿Qué pasa con la forma de pregunta, chicos? What happened with the question forms? El verbo be va primero, antes que el sujeto. Exactly. It changed the position. You are going to change the position with the auxiliary verb and the subject, right? In this case, the verb to be is the auxiliary verb in this case. So you are going to change the position. If the sentence is said, you are going to meet Jane tonight. So when you are going to make in questions, you are going to say, are you going to meet Jane tonight? ¿Vas a ir a conocer a Jane esta noche? ¿Verdad? Is he not going to do his homework? ¿No va a hacer él su tarea esta noche, right? ¿O no va a hacer la tarea este día? ¿Verdad? Entonces, ese es el único cambio. Y nosotros al final le agregamos lo que es the question mark. Always remember, if you don't add the question mark, it's not a question. Okay? Always you have to add it at the end of this statement, okay? If you don't add it, it's not a question. So you are going to change the position and then you are going to add the question mark. Is clear? Yes. Okay, perfect. So when you are making a question, if you say, are you going to meet Jane tonight? Always we are going to have a short answer. Or maybe we are going to have a long answer. All depends on you guys, if you are going to use the short answer or if you are prefer to use the long answer. Remember that the short answer is just to repeat the auxiliary and that's it. For example, are you going to meet Jane tonight? Yes, I am going. Right? Yes, I am. In this case, yes, I am. If you're going to use the long form, you're going to say, yes, I am going to meet James tonight. Okay? Si yo voy a hacerlo, ¿verdad? O si yo voy a conocer a Jane esta noche. La forma larga y la forma corta. Si usted quiere utilizar la forma corta, solamente va a decir, yes, I am. O I am not, si es negativa, ¿verdad? Pero si usted quiere utilizar la forma larga, usted va a repetir toda la oración. ¿Ok? Yes, I am going to meet Jane tonight. ¿Ok? ¿Es clear? Yes. Ok, perfect. Me avisan si están tomando notita de la pantalla, please, para no mover. Sí, sí, estoy anotando. Ok, perfect. Let me know when you finish. También, chicos, es muy recomendable que usted pues, pueda tomar captura, ¿verdad? Alguien del grupo tome captura y lo mandemos al WhatsApp group para que lo tenga como referencia al momento de ocupar las estructuras, ¿verdad? That's an idea. Buenos días, amigo. Feliz. Yo acabo de tomar la captura y lo envié al grupo. Ok, perfecto. Good. Excellent. Thank you so much. Vale, ¿puedo pasar la ¿puedo mover la pantalla? Yes. Ok, perfecto. Yes. Vamos a pasar a lo siguiente. Vaya, mire chicos, acá tengo unos verbos. Bueno, unas actividades, ¿verdad? Con verbos. En este caso. Ahora, como a mí me gusta hacer la clase un poco interactiva, ¿verdad? Yo voy a practicar con ustedes. Esto es lo que nosotros vamos a ocupar ahorita. Vamos a ocupar la forma del going to y vamos a ocupar lo que ustedes van a ver aquí, ¿ok?
yo voy a elegir a alguien, le voy a decir, mire, hágamelo con tal, tal flashcard y usted me va a hacer la oración en positivo, en negativo e interrogativo. Primero vamos a empezar con positivo, ¿ok? Vamos a empezar despacio. Nada más solicitarles, chicos, que le pongamos mute al micrófono si usted no está participando porque se escucha mucha interrupción. No sé quién es el que le escucha por aquí, chicos, el televisor. Vale. Ok, let's start. Ok, so ladies first. Chicas, primero, ok. Vamos a empezar con Teresa de Jesús Pérez Guardado. Ok, Teresa. Tell us a sentence with the verb or with the flashcard, wash the dishes. Using going to. Perdón, ¿cuál voy a utilizar? It's this one, okay? Wash the dishes. Uh-huh, wash the dishes. Okay. I am going to wash the dishes. Okay, I'm going to wash the dishes. Good, excellent. Ahora hágamela con la forma negativa, Teresa. I am not going to wash the dishes. Excellent. Now with the interrogative form. Am I wash the dishes? Am I wash the dishes? Yes, I am. Or no, I am not. Okay, perfect. Congratulations. Ahora, Teresa, elíjame otro compañerito. Mírame el que esté más distraído, please. Teresa. Teresa. Sorry, sorry, sorry. The microphone. It's okay. Off. No worries. Douglas. Okay, Douglas. Douglas, it's your turn. You're the lucky one. Okay, perfect. Good. Vamos. Douglas, you are going to make me a sentence using going to and the flashcard play soccer. Okay. Affirmative, negative, and interrogative forms. Affirmative. Okay. I am going to play soccer. Okay, negative. I'm not going to play soccer. Okay, perfect. Interrogative. Am I going to play soccer? Am I going to play soccer? And the answers? Yes, I am going to play soccer. Uh-huh. And negative form? No, I'm not going to play soccer. Excellent, good. Elíjame otro compañerito. Mira el que esté más distraído, please. Emperatriz. Okay, Emperatriz. Good, excellent, you're the lucky one. Okay, Emperatriz. Give me a sentence using going to with get a haircut. Bueno, que eso es para chicos. No, vamos a utilizar el wake up, ¿ok? Usa el wake up. Okay, perfect. I am going to wake up. Am I going to wake up? Ajá, ¿en the possible answers? I am going to work. Yes, I am. Ajá, no. I am not going to work. Okay, no, I am not going to wake up. Okay, remember this, wake up, okay? Repeat, wake up. Wake up. Excelente, wake up. Ok, good, Emperatriz. Elíjame a otro chico o chica, please. Pedro Miguel Rodríguez. Ok, Peter, what are you, Peter? Ok, Peter, could you give me a sentence using going to? Using the flashcard, go fishing. Go fishing. Go fishing. Yes, it's this one. I'm going to fishing. I'm going to go fishing. I'm going to go fishing. Uh-huh. I'm not going to fishing.
I am and not I going to going... go fishing. Uh-huh. I'm sorry. I'm not going to go fishing. Uh-huh. And I going to go fishing. Vaya, ok. ¿Y la posible respuesta de la interrogativa, Peter? Yes. I am. Yes, I am. Or, yes, I am. No. No, I'm not. No, I am not. Ok, remember. Recuerden que cuando hacemos la pregunta siempre vamos a cambiar la posición del sujeto, ¿verdad? Con el verbo auxiliar, que en este caso es el verbo be. Ok, bye. Ahora yo voy a elegir. Ok, vamos a ver. Christian, could you give me a sentence using get a haircut? I am going to get a haircut. Uh-huh. I am not going to get a haircut. Uh-huh. I going to get a haircut. Okay. Yes, I am. Mm-hmm. No, I am not. Okay, perfect. Excellent, Christian. Good. Congratulations. Now I'm going to continue with Charlie. Charlie, are you there, Charlie? Yes, I am. Yeah. Sí, aquí estoy. Yes, I'm here. Okay, vaya. Acá me va a ocupar Charlie. Play music, okay? Play music, puede ser play music o puede ser play the guitar. Whatever you want to use, it's okay. Go ahead. I am going to play music. Okay. Negative. No se le escucha bien, Charlie. I am not going to play music. Ajá. Am I going to play music? Am I going to play music? Yes, I am. Or no? Yes. Yes, I am. Or not? No, I am not, en este caso, right? Ok, perfecto. Good, excelente. Vamos con, déjenme ver. Vamos con Glenda, ok. Glenda, tell me. Give me a sentence using play the computer, please. I am going to play the computer. Mm-hmm. I am not going to play computer. Uh-huh. Am I going to play computer? Yes, I am. No, I am not play computer. Okay, perfect. Excellent, Glenda. Okay, vamos con... ¿Quién ha pasado? Okay, Stanley. No me has pasado, Stanley, ¿no, verdad? Okay. Choose one of them. Elija alguna de ellas, okay? Whatever you want to use, it's okay. Good. Okay. Playing with my dog. Okay, perfect. Okay, I'm going to play with my dog. Mm-hmm. I'm not going to play with my dog. Excellent. Am I going to play with my dog? Uh-huh. Yes, I am. And no, I'm not. Okay, perfect. Good. Excellent. Vamos. Néstor, Vladimir, usted no me ha pasado, ¿verdad, Vladimir? No. Bueno, ok, Vladi, elíjame alguna de ellas que usted guste y se sienta mucho más cómodo, ok? Go ahead. Watch TV. Ok, watch TV. Okay. Good. She's going to watch TV. Uh-huh. She's not going to watch TV. Ok. Y sería... Is she going to watch TV? Excelente. ¿Y las posibles respuestas, Vladimir? Sería... Yes. Yes.
Ajá, yes, she is. Y sería la otra. No, she not. No, she is not or she isn't, right? You can use that. Also. Ah, okay. Okay, bye. Ahora vamos con Richard. Richard, usted me pasó Richard. Oh. Okay, pass. Richard. Choose another one that you feel more comfortable and you tell me the sentences, please. Okay. I am going to play with my dog. Mm-hmm. I am not going to play with my dog. Mm-hmm. I going to play with my dog. Yes. I am not. Okay, yes, I am, or no, I am not. Okay, perfect. Fabrizio. Usted me ha pasado, ¿verdad, Fabrizio? Okay, oh. Fabrizio. Could you choose one of them and you can make sentences using going to, okay? Go ahead. Cook the dinner. Okay. Cook dinner. Cook the dinner, okay, perfect. Go ahead. Vamos. My mother is going to cook dinner. Okay. And the negative is my mother isn't going to cook dinner. Okay, it's not going to cook the dinner, Miguel. And WH is my mother going to cook dinner? Mm-hmm. And the answer positive is yes, my mother is going to cook dinner. Uh-huh. And the negative is no, my mother is not going to cook dinner. Excellent, good. Excelente, Fabricio. Muy bien. ¿Alguien más me falta? ¿Quién me falta? Douglas, ¿usted ya pasó, Douglas? No, ok, perfecto. Vaya, elíjame. Sí. Sí. Fue el segundo. Ay, sí, ¿verdad? Ay, yo voy volviendo a repetir. Ay, no. ¿Quién no me ha pasado? Yo, Guillermo. No, okay. No me ha pasado. Ok, Guillermo. Go ahead. Elíjame con la que se sienta más cómodo y me hace las oraciones en las tres formas del coach. Please. Ok. Play music. Ok, play music. Good. Excellent. Vamos. I am going to play music. Mm-hmm. I am not going to play music. Mm-hmm. Podría ser, are you going to play music? Are you going to play music? Okay. Uh-huh. Ajá, la posible respuesta, Guillermo. No. Yes, play music. Ah, yes, I am. Or yes, no. Yes, I am play music. Uh-huh. Or not. Or no, I am play music. I am not play music. Okay, perfect. Vaya, acordémonos que siempre vamos a decir si usted quiere usar la respuesta larga, va a repetir todo lo de la oración, ¿verdad? O si no, solamente puede decir yes, I am, o no, I am not, or she is, or no, she is not, or she isn't, ¿verdad? O si en el caso está ocupando el sujeto we, que en ese caso significa nosotros, no, we are not, o we aren't, o yes, we are, o no, we are. You can use that, ¿ok? Se puede. Acuérdense que puedo, en ese caso puedo utilizar las contractions, right? Ok, perfect. Vaya, miren, acá tenemos lo que es questions, right? Vamos a practicar. Yo los voy a poner en parejas, ¿ok? Y usted me va a preguntar todas esas preguntitas que ven acá. Y se las van a responder utilizando el going to como posible respuesta. Acuérdense que siempre vamos a responder yes, I am, or no, I am not, ¿ok? Porque lo vamos a hacer en primera persona. Acuérdense que primera persona es yo. Entonces usted lo va a responder en primera persona. No vamos a necesitar ningún otro sujeto. Okay, yes, I am, or no, I am not. La primera es un ejemplo, ¿verdad? Nada más para mencionarles. What are you going to do after class? What are you going to do after class? ¿Mm?
I'm going to eat a cocktail in the beach. Oh, qué bonito. I'm going to eat a cocktail on the beach, right? Okay, perfect, good. Vaya, ese es un ejemplo. Así van a hacerse preguntas. Uno le va a hacer primero al otro y después vamos a cambiar. You are going to switch. Y entonces el otro le va a responder, ¿ok? Vamos a dar un periodo de tiempo para que usted pueda practicar. Recuerde que este se pronuncia going. Repeat, going. Repeat going. After me, please. Going. 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 Ok, vaya, mire, un consejito siempre que... Siempre se los doy. Y a mí me ha servido mucho, de siempre los digo porque es súper, súper, súper positivo y efectivo. Cuando usted escucha una palabra, si usted quiere mejorar su pronunciation, usted siempre cuando escucha una palabrita, ponga la palabra como se escribe así y a la par póngamela entre paréntesis tal y como usted la escucha. ¿Ok? Para a la hora de retomar notas, ¿verdad? Digamos, para la próxima clase, usted ya no tiene que estar peleando o lidiando con recordar cómo se pronuncia la palabra, sino que usted ya la tiene entre paréntesis a la par y usted fácilmente la lee y la dice, ¿verdad? Y eso le va a ayudar a ir pues mejorando su pronunciación y que la mente lo asimile bien. Cuando la mente vea esta palabrita, ella va a asimilar el sonido que usted tiene a la par, ¿ok? Y le es más fácil para aprender pronunciation, ¿ok? Ese es un tip. Anuncio comercial. Vaya, vamos a hacer los breakout rooms. Solo déjenme ver cuántos estamos. Estamos 13. Ok, 13. That means you are 12. So we are going to make 6 rooms. Ok, vamos a hacerlo en pareja para trabajar mejor. Vaya, voy a hacer los breakout rooms. Denme unos segunditos y ahorita pues empezamos. Para mientras ustedes están trabajando en eso, yo voy a estar chequeando cada grupo. Ok, y los quiero ir a practicar, please. Ok, entremos chicos y empezamos. ¿Alguno puede proyectar lo que está acá o pueden tomar la fotografía y mandarlo al WhatsApp o la mando yo para que todos la tengan, chicos, porque si no, no la van a tener? Permítanme. Ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver.
The another one is, what time are you going to get up tomorrow morning? Que no veo mucho esa letra. What time are you going to get up tomorrow morning? I'm going to get up tomorrow morning at 11 a.m. 11 a.m. Okay. Okay. Next is, what are you going to do tomorrow morning? I'm going to do tomorrow sleep in the morning. Sleep tomorrow. Okay. What are you going to do tomorrow afternoon? Sleep. I received the class. Okay. and then you are going to take a nap, right? Yes. Yes, teacher. Okay. And the next is, what are you going to do tomorrow night? I'm going to do tomorrow night at watch TV. Okay, Stanley. Okay. Vaya, Stanley. ¿Ves? Cuando le pregunten a usted no tiene que decir to do, solamente va a decir el going to y el verbo que usted necesita. Por ejemplo, I am going to play basketball. I am going to take a nap. I am going to eat something, right? I am going to make the dinner. Okay, perfect. Good. Excellent. Okay, continue. Sure. Vale, los voy a dar un ratito, chicos. Voy a ir a chequear los otros grupos. Okay, nos vemos más al ratito. Okay, thank you so much. Going to, y ahí decir la hora, por ejemplo, ¿verdad que sí? Le estoy preguntando qué hora va a ir a acostarse en la noche. Ajá, en la entonces noche, tendría que decir, I am going to go to bed at 10 o'clock. Esa sería mi respuesta. Ajá, ok, perfecto. Vale, te voy a hacer la tercera yo. Okay. Ah, no, vos me la tenés que hacer a mí. Segunda. La tercera. La tercera. What time are you going to get up tomorrow morning? Okay. I am going to 6. I am a o'clock. Okay, I am going to get up at 8 o'clock. Okay, I am going to get up at 8 o'clock. Yo casi no le escuché la hora, por eso le estoy diciendo 8 o'clock, seguíamos, pero es algo así. Ah, sí, ay, no, yo lo hacía más. Estoy que dormía más, imagínense. ya lo estoy inventando. es que como la chiquilla tiene que ir a clase y hay que levantarse, alistarla, entonces no puedo dormir más. A usted le pasa igual que a mí, Yo aunque esté el día de descanso, siempre a las 5:30 tengo que estar en pie. Ni cabal, la misma me pasa. Sí, es cierto. Bueno, ni modo, Guillermo. Ok, entonces voy a decir, I'm going to get up at 6 o'clock, ok? Ok, I'm going. I am going. I am going to. To. Get up. Get up. At. Get up at o'clock. At 6 o'clock. At 6 o'clock. Okay, perfect. Vaya, de ahí, continue, let's continue. Hagámosle la otra pregunta a Douglas, please. Vaya. Ajá, voy con la número 4. Sí, así es. What you going to do tomorrow morning? Okay, what are you going to do tomorrow morning? I am going to clean my house with my wife. Okay, I am going to clean my house with my wife. Sorry, se me trabó la ley. With my wife.
Mire, Douglas, es el primero que he escuchado que le vaya a dar la esposa. Lo felicito. Thank you. Congratulations. Dejado así con la boca abierta. Vaya, pero eso es bueno. Súper, lo felicito. Okay, perfect. Let's continue, guys. Voy a ir a chequear a nuestro grupo. Nos vemos dentro de un ratito. Oiga. Okay. Sí. Okay, gracias. You're welcome. Vaya, vamos a movernos para la siguiente. Vamos a ver a dónde estamos. Ah, okay. Bye bye. Tortillas. Hello, ¿cómo vamos, chicos? Hello, hello. Hello. Good. Good. Okay, good. Vaya, qué bueno. Quiero escucharlos, okay. Vamos, chicos. You can do it. Okay. Me contestó Pedrito, sí, ¿verdad? Sí. Ok. I am going to the Ed for dinner tonight. Beans, cream, potato, and coffee. And coffee, muy bien. Vamos. Are you going to do homework tonight? Why? Why not? Yes, I am going to homework tonight, the English class. Okay, I'm going to do homework tonight. Yes, I am going to do homework tonight. Muy bien, si voy a hacer tarea esta noche. ¿Por qué? Dice, ah, because I had to finish the platform and so on, right? Algo así. Porque tengo que terminar las tareas de la plataforma. Ok. Ni modo, tengo que terminar. Ok, perfect. Vaya, Teresa, ahora hágamele una pregunta a Peter, porque quiero escucharlo. Una, y después continúo. Ok. When are you going to get your next haircut? When are you going to get your hair, your next haircut? Next. Repeat. When are you going to get your next haircut? Voy a decir, I am going to get my next haircut next week. Voy a hacer, yo voy a cortarme el cabello la próxima semana. Okay? I'm going to get next haircut next month. Next month, okay. I'm going to get my haircut next month also, right? Okay, perfect, good. But sigan practicando las preguntas. Luego tú le preguntas a él y él te pregunta a ti y así vamos a ir interactuando para que no perdamos el hilo. Voy a ir a chequear los otros grupos y nos vemos dentro de un ratito, okay? Okay. Perfect. Good. Vamos a compartir la otra. Vamos a ver, vamos a irnos con Cristian Emperatriz. Ok, bye bye. Hello, guys, ¿cómo vamos? Todavía no falta teacher. Hola. Todavía no falta teacher. Les falta, ok, vaya, díganme sí. Algunas preguntas, solo para escucharlos, please. Ahorita, permítame. What time are you going to bed tonight? Mm-hmm. I am going to 9 o'clock. Okay, I am going to get up. Going to go to bed. Okay, what time are you going to go to bed tonight? No le tenía que contestar yo, teacher. Sí, usted le tiene que contestar, Emperatriz. Oh, bye. I am going to watch TV. Pero acá le está preguntando, Emperatriz, que a qué hora se va a ir a la cama esta noche. Es la tercera.
La segunda, sure. Creo que es. La segunda es. Ajá. Ah, sí, la segunda, perdón. I am going to go 9 p.m. Okay, I am go? Going to go to bed at 9 p.m. At 9 p.m. Okay, repeat. I am going to go to bed. I am going to bed at 9 p.m. Okay, perfect. Good. Vaya, ahora, Emperatriz, hágame una pregunta a Christian, please. Okay. Le voy a hacer la siguiente. What time are you going to get up tomorrow morning? Tomorrow morning. Yes, that's it. Tomorrow morning. I am I am going to supermarket. Vaya, aquí le está preguntando a Cristian a qué hora se va a levantar mañana. Ah, okay. No. Es que es la tercera, Cristian. Ajá. Es la tercera. Ah, la tercera. Get up tomorrow morning. Esa es la cuarta. La que usted vio fue la cuarta. What? Sí, que le pregunto la cuarta. Se lo va a contestar. I am going to 7 o'clock. I am going to get up at 7 o'clock. Okay, repeat. I am going to get up. I am going to get up. Okay, perfecto. Vaya, ahora usted hágame la otra pregunta a Emperatriz. La siguiente. Sería la número 4. Sería what are you going what are you going to do tomorrow afternoon? Okay. No. No es la cuatro. What are you going to do tomorrow morning? Yes, that it is. Pero usted responde la de la tarde. Ah, ¿y cuál me pregunta? La otra me pregunta, ¿verdad? Ajá, pues lo... afternoon. Ah, es que uno se pierde. Sí, porque sabes que es como se miran iguales, por eso. I am going to book. Okay, I am going to what? What's a red book? Un book? Ah, okay. I am going to read a book. Repeat. Read. I am going to read a book. I am going to read a book. Read. Póngale entre el paréntesis. Read a book. Okay. Para que se vaya quedando. Si es bien, eso le va a funcionar súper bien. Ok, perfecto. Vaya, y así continuemos. Usted le hace una, él le hace otra y así sucesivamente para que vayamos interactuando los dos. Oigan, okay. Los voy a dejar un ratito porque voy a ir a chequear a los otros grupos. Ok. Go ahead. Okay. Vaya. Okay. What are you going to do tomorrow night? Tomorrow. Tonight. Volví, no me fijé que era la misma. Sorry, lo voy a dejar otra vez. Ya regreso. Voy a decir con Glenda, ok. Lo dejo otra vez, chicos. Oh. Hello, guys. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Super nice. Hello. Hello. Nos falta todavía, pero ya casi. Vaya, ok, pero quiero escucharlos. Vamos. Ahí donde okay. Se quedaron. Es que va a oír el gallo que me está cantando cada ratito. Gallo, dijo la hora. Estoy preguntándole. Mire, es tiempo de practicarte. Dice, tantos minutos sí. Te faltan. What are you going to eat for dinner tonight? Okay. What are you going to eat for dinner tonight? I am going to eat pupusas. Ok, muy bien. Creo que vamos a comer. Sí, me vieron cara de pusa, fíjense de hablar de pupus. Usted hambre me da, no, demasiado. Y un café, ¿verdad? De coffee. Ok, let's see. Vamos, Vladi. Dice: Are you going to do homework tonight? Are you going to do homework tonight, Glenda? Are you going yes, to I'm... do Yes, I'm going to do homework okay. Tonight. Perfect. Ahora, Glenda, hágame dos preguntitas a Vladimir, please. Maya.
what are you going to do tomorrow afternoon? I'm going to visit English class. Okay, perfect, good. Next. What are you going to do tomorrow night? I am going to watch on TV. Okay. On TV. I'm going to watch TV. Just TV. Ah, okay. Yes. Mm-hmm. Ok, perfecto. Vaya, así sigamos. Una tú, una ella y así para que vayamos interactuando y que no nos perdamos. Okay. ¿Eh? Una y una, y una y una, y así. Okay? Ok. Los dejo porque voy a revisar los otros grupos. Nos vemos. Ok, está bien. Ok, you're welcome. Vamos a ver con quién voy. Where are you going to get your next high school? Menos la de. Hello, hello guys. Hello. ¿Cómo vamos? ¿Finish? Finish. Good. Vaya, quiero escucharlos. Ah, sí, por hágamele dos preguntitas a Richard, Carlos y Carlos, pues, y Richard me la de dos y dos y dos, ¿ok? Solo una pregunta, teacher. Fíjese que la única pregunta que nosotros no entendimos era una que decía, How are you going to get home from school after class? Okay, how are you going to get home from school after class? ¿Cómo tú vas a llegar a la casa después de clases? ¿Cómo? Si vas a llegar, I'm going to travel by bus, or I'm going to get by car, by foot, by walking, right? Something like this, right? Usted le va a decir si va, cómo se va a ir, ¿verdad? ¿Se va a ir a pie, se va a ir en bus, se va a ir en taxi, se va a ir en bicicleta, o se va a ir en qué? En tren. It's an example, right? En avión. En avión, airplane. En jet privado. Entonces, eso es lo que ustedes pueden utilizar. Ahí, okay. Lo que importa es que usted, pues, utilice la estructura. Ok, le vamos a hacer dos preguntas al compañero, entonces. Vaya, está bien. Y luego él le va a hacer dos a usted. Ok. Vamos. Where are you going to do tomorrow to morning? I am going to get tomorrow to morning in 6 a.m. Ajá, ¿cuál era la pregunta que le hizo? Perdón, ¿Carlos o Richard? No, Carlos le hizo. Ok, Carlos. What are you going to do tomorrow morning? What are you going to do tomorrow morning? ¿Qué es lo que va a hacer mañana en la mañana? Richard. I am going to tomorrow morning in Koi. Taller, no se me olvidó cómo se dice. Taller de capacitación de carros. Pero ese sería workshop, pero workshops, car workshops. Imagino para especificar, ¿verdad? Car workshop. I'm going to go to the car workshop, right? Voy a ir al taller mecánico, ¿verdad? I am going to watch car wash. Mm-hmm. Or mechanic workshop also. Mechanic. Mechanic. Mm-hmm. Mechanic workshop, right? Okay, vaya. La siguiente, Carlos, please. What time are you going to go to bed tonight? Okay, what time are you going to go to bed tonight? ¿A qué hora se va a ir a dormir esta noche, Richard? 9 o'clock. Okay, I am going to go to bed. Repeat. I am going to go to bed at 9 o'clock. At 9 o'clock. Okay, perfect. Good, excellent. Vaya, ahora usted hágame le preguntas a Charlie, please. Okay, what time are you going to get up tomorrow morning? Mm-hmm.
I am going to get up in the morning at 8 o'clock. Okay, next, la siguiente. What are you going to do afternoon class? Okay, what are you going to do after class, you say, right? I am going to eat cocktail on the beach. Santo, dije que vive cerca de la playa usted. Because I live near the beach. Ah, okay, that's why. At 5 minutes? 5 minutes, Charlie. Yeah. Really? Yeah. Puerto La Libertad. Ah. A Cajutla, ahí live a Cajutla. Ah, entonces, vaya, ya sabemos dónde vamos a ir a hacer la despedida hoy. Son bromas. I'm just kidding. Son bromas, Charlie, ¿no? Pero qué bueno que veía, así se desestresa rapidito y a la playa, super nice. Bro. Qué bueno, me alegra mucho. Vaya, continuemos así, chicos, puede ser una usted, una Richard, una Carlos, una Richard, y así sucesivamente para que estemos interactuando y luego pues pasamos a la general. Para mientras voy a chequear los otros grupos y luego los vemos en un ratito, ¿ok? Okay. Thank you so much. Okay. Vamos a ver con quién más voy. Ta 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 ta. Acá. Hello. Hello, bienvenidos otra vez a la general, chicos. ¿Cómo les fue? Yeah. Super nice. Good. Excellent. Vaya, yeah. Vale, chicos. No sé si tienen alguna duda, pues también podemos designar algún espacio para preguntas en cuanto a la tarea. También es de ver el manual, pero en el manual vamos a redundar más que todo en lo del going to, ¿verdad? Que ya está explicado. Siempre vamos a encontrar el video que explica el going to y todo eso. Es como que le vamos a dar otra vez a la cuestión. Pero si se gusta, lo podemos poner o vamos directamente a la tarea número uno. Acuérdense que tenemos como 7 tareas, algo así, por semana, ¿verdad? Entonces, de avanzar. ¿Les gustaría avanzar en las tareas? Would you like to get advanced? Yes. Okay, perfect. Vale, les voy a compartir. Entremos a la plataforma, pero quiero que todos estemos en sintonía con lo mismo, ¿verdad? Todos tienen que ir a acabar, ¿ok? Vaya, voy a compartir ahorita y pues vamos a resolver las primeras tareas. Aunque sean unas 2, podemos resolver. Solo una he hecho yo. Solo una, sí. Vaya, ahorita vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Vamos a entrar aquí. Richard, me levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Yo si no puedo ingresar ahorita a la plataforma porque no estoy en la casa. Ah, vaya, pero entonces Richard, lo que puede hacer usted es tomarle captura a la tarea y luego pues ya hacerla en su casa, tranquilito. Oiga. Después veo la clase. Ajá. Va a tomarle captura o ve la clase, ¿verdad? Y ahí pues usted lo hace tranquilamente, ¿ok? Vaya, miren chicos, acá lo que tenemos es un audio, okay? What you are going to do? You are going to listen to the interview. What are these people going to do? ¿Qué es lo que van a hacer estas personas? Okay? ¿Qué es lo que van a hacer, chicos?
y vamos a escuchar la entrevista y usted va a decidir, cuál es la mejor respuesta. They are going to go to the gym, celebrate birthday, meet a friend, or go to shopping. But all depends what you are going to hear right now. I'm going to share this, the audio in order you can hear it, right? Se los pongo. Me dice si lo escuchan, si no, le pongo pausa y hago para que lo escuchen, ¿ok? Vamos. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? It's Michelle. I bet you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. And what's your name? Kevin. Are you going home now, Kevin? No, not right now. First, I'm going to go to the video game arcade. Oh, so you're going to play video games? Yeah, I am. Play video game. Can I ask your name? Yes. Play video game. My name's Robert. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. I have all my work right here in my briefcase. So you can't go to the party. You're going to work tonight. That's right. Right home. And what's your name? I'm Jane. Do you have any plans for this evening? I just bought some new CDs, so I'm going to listen to music tonight. What kind of music is it? Jazz. I always listen to jazz. Okay, perfect. Let's check it. Vaya, ¿cuál era la primera? Primera, okay. Perdón. ¿Cuál es la primera? What's the first one? Meet a friend. Uh-huh. Are you sure? Michael is going to go to the gym, meet celebrate a birthday, or meet a friend, or go to shopping? Meet a friend. No era go to the gym. No. 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 Okay, vaya, vamos a poner. Okay, meet a friend. Kevin is going to what? Play video games. Uh-huh, play video games. Robert is going to? Work at home. Muy bien. And Jamie is going to? Listen to music. Okay, let's check it. Yes, you're right. Miren, estamos bien. Vamos a la siguiente, chicos. Entonces, así queda. ¿Alguien va a tomar captura? No. No, okay, perfecto. Vaya, ahí estamos. Yo. Vaya, lo voy a hacer más chiquitos. Ay, no, no se puede. Sí, tan fácil. Bye. ¿Ya lo tomaron? Ya, bien. Cri, cri. ¿Lo tomaron, chicos? Sí. Ups, se me pasó. Yes. Vaya, ahora vamos a la siguiente, niños. Vamos a la siguiente. Vamos. Y nos vamos a dirigir a la siguiente. Aquí hay unos... but this is about holidays. Reduction of going to. Vaya, vamos a ver este video. Porque aquí les habla de holidays. Bueno, holidays. Sí, va. I'm going to, bla, 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 de lo que van a hacer, ¿verdad? Have a good Valentine's Day. Also, question will be going to. Ah, eso ya lo vieron. Vaya, pues sí, sí podemos hacerlo. Vaya, ok, dice, instructions, complete the conversations with the correct forms of the be going to, right? Follow the examples, instructions in Spanish, complete las conversaciones con la forma correcta del be going to, siga el ejemplo, ¿verdad? How are you going to spend your summer vacation? How are you going to spend your summer vacation? ¿Cómo vas a pasar tus vacaciones de qué? ¿Qué es summer? A ver, ¿quién sabe? Verano. De verano, muy bien. My parents and I am going to visit my grandparents. Mis padres y yo vamos a visitar a mis abuelos, ¿verdad? Okay, conversation number one. Who are you? ¿Qué? Going to invite. Ajá, who are you going to invite? I invite.
invite to Thanksgiving dinner. Okay, perfect, good. Ahora vamos con lo siguiente. Acuérdense que como estamos utilizando este, el going to, el verbo, aunque sea para tercera persona, no lleva es. ¿Ok? Porque el going to ya se lo absorbe. Siempre acordémonos de eso. ¿Ok? Sí. I'm, y acá tenemos entre paréntesis el verbo que vamos a utilizar. ¿Cómo sería? I'm going to ask. Going to ask, muy bien. My family and some good friends. Number two. What are you going to do? Going to do. Going to do. Muy bien. For Halloween. ¿Qué es lo que vas a hacer para Halloween? Ah, I don't know. I am not going. Exactly. Muy bien. Going to do, ¿verdad? Do. Porque acá tenemos el verbo do. No, I am not going to do anything special. No, no voy a hacer nada en especial, right? Vamos con la siguiente. How are your parents? Going to celebrate. With yours. Sí, thank you so much. Celebrate New Year's Eve. New Year's Eve es el día de Año Nuevo, ¿ok? Sí. Ok, perfect. They are going to go. Going to go, muy bien, excelente, chicos. To their neighbor's party. Ellos van a ir a la casa, a la fiesta de los vecinos, ¿verdad? Vamos con la número 4. What's your sister? Going to do. Exactly, muy bien. Going to do. What is your sister going to do for her birthday? Her boyfriend? Going to take. Her boyfriend? Going to take. Acuérdense que aquí le faltaba el is, ¿verdad? Is going to take her out for dinner. Ok, vamos a ver si no nos hemos equivocado. Vamos a ver. The team. Ok, look at this. We are good. Ok, Ernesto, dígame. Ernesto. Eso es lo de la plataforma, ¿verdad? Sí, esto es de la plataforma. Sí, es que esta última solo la contesté. Going to take. Y me la aceptó. No le puse necesariamente list. Ah, pero si te la aceptó, está bien. No hay ningún problema. Sí. Ajá, pero como dice, her boyfriend is going to take. Okay. Pero lo pueden hacer. Entonces, si te la acepta, pueden hacerlo de las dos formas. Aunque la estructura es esta, ¿verdad? Ok, perfect. Vaya, vamos a ver. ¿Hacemos la siguiente? Sí. Espérame, déjenme ver de qué vamos a hablar. Special occasion. Quiero ver si la podemos hacer o no la podemos hacer. Porque acuérdense que si no hemos visto el tema, no, a menos que usted pues considere que ya sabe, ¿verdad? Entonces, sí, no, perdón, buenas tardes. La otra creo que es de falso y verdadero. Ah, vaya, pero eso es acerca de las preguntas siempre, miren, chicos. Entonces sí, creo que sí lo podemos hacer. Okay, perfect, good. Vamos a ver, acá está, miren. Read the article, then answer whether the sentence presented in each article is true or false. Muy bien. Vaya, entonces vamos a leer un poquito, chicos. En este caso, usted va a leer el short article here, and then you are going to answer see if it is true. Or if it is false, the statement that you have here. For example, it says, to celebrate her birthday, Elena's friends are going to pull her ear 21 times. Ok, vamos a ver si es cierto. Dice, ¿quién me lee el artículo? Who wants to read the article? ¿Cuál es? Ah, ese. Este, sí. Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday, and I am going to go with some friends to wish me a happy birthday. They are going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on
to eat Jews once, but my friends are very traditional. Traditional. Okay, traditional. Muy bien. Vaya. Pull her ears 21 times. So you are going to do this, right? True. It's like this, right? Okay, it's true or false? It's true, right? Okay, it is true. Now let's read the other one. ¿Quién me lee el segundo artículo? Yanchin Chi Taipei. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so where are going to have a family ceremony. I am probably going to get up, going to get some money in look envelopes from my relatives. My mother is going to cook novelas are for a long life. Okay, it said tomorrow is a 16th birthday. It's a special birthday, so we are going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky envelopes. Lucky envelopes son como sobres de la buena suerte, ¿verdad? From my relative, de sus parientes, ¿verdad? My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Noodles son como los espaguetis, los coditos, los pastas, ¿verdad? Son cuestiones así. Ese es como se me ha ido la palabra. Fideos. Ok, Glenda, dígame, ¿tiene alguna pregunta? No, yo iba a leer el artículo, pero se me adelantó. Bueno, ok, me va a leer el tercero, entonces, ok, perfecto. Dice, Yanchen is going to cook some noodles on her birthday. ¿Es true or false? False. Are you sure? Yes, it is false. Porque ¿quién los va a cocinar? La mamá, ¿verdad? Mamá. No va a ser ella. Entonces es false. Muy bien. Ok, vaya, Glenda. Léame el tercero, please. Thank you so much. Mr. and Mrs. Aoki Kyoto. My husband is going to be 16. 16? Tomorrow in Japan. The 60 birthday is called, ¿cómo se dice eso? Kanreki, usted lea los 10 en japonés. No voy a hacer que me equivoque. It's later. Kanreki is the beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often give something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and vest. Okay, perfect. It says, my husband is going to be 60 tomorrow. In Japan, the 60th birthday is called Kanreki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often get something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and a vest. Vest es como los suéteres esos desmangados que tienen como corte V. Esos son vest. Okay. On his birthday, Mr. Aoki is going to receive something red. True or false? True. Okay, perfect. False? No, it's true. It's true, right? True. Okay. ¿Qué dijo false por ahí? Vaya, ¿quién me lee en la siguiente, el número 4? Vaya, Vladimir, yo veo que usted me quiere participar. Bueno, pues, Philly Jolly, París. I am going to be starting next week. So, I am going to invite 3 very good friends out to dinner in the France. When you have a birthday, you often invite people off. In some country, I know
is the opposite. People take you out. Okay, I am going to be 30 next week. So I am going to invite 3 very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Qué rara costumbre, ¿verdad? Que en París, el cumpleañero invita a los amigos. Y en estos casos, los amigos invitan al cumpleañero. Entonces, como que, como contradictorio, ¿verdad? Como que no, ay, quiero cumplir años. No, 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 no me llegan a celebrar la experiencia. Ok, Philip's friends, Philip's friends are going to take him out to dinner on his birthday. It's false. It's false, ¿verdad? Porque él los va a invitar a ellos, no, no ellos a él, entonces ni modo, ¿verdad? Vamos, vamos a ver, let's see. Ok, perfect, it's good. Miren, estamos super nice. Vaya, entonces chicos, nos vamos a quedar hasta aquí y lo siguiente pues va por su cuenta, chicos. El día de mañana, pues primero Dios, vamos a continuar, tal vez podemos hacer otras dos y así sucesivamente, ¿verdad? Miren, no me mandaron el link de la lista, ¿verdad? Por eso no les voy a pasar la lista de este día, pero mañana les voy a pasar doble, ¿ok? Les pasaría la de este día y les voy a pasar la de mañana. Así que traten de no faltar, please. Okay. What time is it, guys? ¿Qué horas son? Time is it? It is 4:45. Entonces falta minutitos, chicos. 4:45. Falta minutitos. Vaya, entonces vamos a hacer. Vamos a ver un videito, entonces. Para la tarea de mañana usted ya está pues sabedor, ¿ok? Ahorita se los pongo. There is not attendance. There is not attendance for today. It's for tomorrow, ¿ok? Ah, vaya, esto es lo que estábamos viendo, lo que estábamos leyendo de los videos, ¿verdad? Entonces solamente para pronunciation y para poder completar, ¿verdad? El tiempo, ¿ok? Vamos a ver. Okay. Voy a poner el audio por si no, nunca creo que está activado. Me dice si no se escucha. Hi everyone. In this class, you'll develop skills in scanning yes. and reading for details yes. by reading an article about birthday celebrations in different countries. What are you going to do on your birthday? Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday. And I'm going to go out with some friends. To wish me a happy birthday, they're going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Yenqing Shi, Taipei. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Mr. and Mrs. Aoki, Kyoto. My husband is going to be 60 tomorrow. In Japan, the 60th birthday is called Kandeki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often give something red as a present. What are our children going to give him? A red hat and vest. Philippe Joly, Paris. I'm going to be 30 next week, so I'm going to invite 3 very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Ok, perfect. Ahí está lo que estábamos viendo, ¿verdad? En cuanto a las articles, por eso voy a cerrar esto. Vaya, preguntitas hasta acá, chicos. ¿Questions? No. Vaya.
Ahora platíqueme, porque necesitamos terminar el tiempo y si no nos van a llamar y nos van a decir, mira, ya terminó el tiempo, please. Yo quería comentar algo. Ajá, dígame, Guillermo. Fíjese que, bueno, el día, nos han programado clases según el calendario, lo que mencionaba al inicio de la clase, ¿verdad? Uh-huh. Nos han programado clases un día que vamos a entrar en turno de noche. Y generalmente, no sé, yo hablo por mi caso, ¿verdad? Que generalmente en las tardes, bueno, me va a costar conectarme ese día porque a las 5 de la tarde yo salgo desde acá, uh-huh, de mi casa ya para el trabajo, para llegar cabal tipo 6 a iniciar jornada. Uh-huh. Pero nosotros, bueno, yo me empiezo a alistar a las 3:30 para lograr salir a tiempo. Entonces, si yo me conecto a la clase, me va a costar muchísimo prepararme para el trabajo. No sé cómo hacer, me siento un poquito ahí. Vaya, Guillermo, lo que usted puede hacer, se conecta del celular, ¿verdad? O de la compu. Sí, del celular. Vaya, lo que puede hacer es ponerle la palabra oyente. Palabra oyente, okay. Y si usted puede estar en camino, ¿verdad? Usted no conecte cámara. Ok, esa es una de las ocasiones en las cuales yo permito no conectar cámara, porque acuérdense que a veces venimos manejando, a veces vamos en el bus y a veces vamos parados, uh-huh, entonces no podemos, ¿verdad? Es por demás. El ruido a veces hay música en el microbús, en el bus, entonces es imposible. Son cuestiones de fuerza mayor y en ese caso sí yo, ¿verdad? Le digo, mire, ponga oyente, para que usted no pierda la asistencia siempre, ¿ok? Vale. Okay, vamos con Néstor y después vamos con Richard. Sí, apoyando lo que dice mi compañero ahí, en ese caso creo que seríamos todos, porque todos somos un grupo del turno C, entonces igual en mi caso yo 5 p.m. yo tengo que estar esperando ya el bus, no sé si en ese caso no se podría posponer la clase, porque viéndolo de esa manera, creo que la gran mayoría del grupo son los que nos encontraríamos en esa situación. Pero que lo que pasa es que no podemos posponer, ese es el punto, porque como son días en específico que están de licencia, digamos, ¿verdad? Ajá. Entonces ya se programó el horario según su horario de descanso, se supone. Teacher, pero una pregunta, perdón que le interrumpa. Yo de aquí tengo que salir de mi casa para llegar a abordar el bus a las 3 de la tarde, entonces igual yo me conecto de la computadora, pero en ese caso me tendría que conectar del celular. Entonces es bien difícil porque uno en tránsito, imagínate, caminando, difícilmente va a poner atención, o sea, aunque vaya el celular encendido y uno con audífono. Uh-huh. Pienso que quizás lo más factible sería tal vez hacerlo en la mañana. Recibir la clase en la mañana, que podríamos. Yo sé que usted trabaja, entonces es bastante complicado. Uh-huh. Lo que va a pasar es que todos vamos a estar con oyentes, teacher, nadie va a estar presencial. Todo, porque casi la mayoría de los que he escuchado vivimos lejos, solo tal vez la gente que vea más cerca, que tenga esa disponibilidad de poderse conectar y llegar temprano al trabajo, porque en mi caso, si a las 3 ya voy yo de camino. Sí, pero eso sería qué día. Emperatriz y el día chico que están hablando, o sea, porque el día que estamos eso hablando, voy a ver ahorita el calendario de trabajo. Vaya, para mientras busque, dígame, Richard. ¿Qué nos afecta? Bueno, yo en Alemania, tal vez verificar bien lo que está haciendo Guillermo con la parte, uh-huh, de lo que es el calendario. Y pues sí, esa situación, pues, hablar con los administrativos. Sería bueno. Aparte de la clase, todos escribámosla, todos nos mandan un mensaje. Creo que Ingrid nos manda un mensaje. Entonces escribámosle a Ingrid y pongámosle esa parte, porque no lo vamos a tratar, porque todos los... Lo que podrían hacer, vaya, hablen ustedes con los chicos del staff y díganles que les empiece la clase de 1 a 3, para que de 3 en adelante, pues usted ya tenga libre y empiece a hacer sus diligencias, ¿verdad? Y así no tenga ningún problema. Esa podría ser otra opción, ¿verdad? Porque acuérdense que cancelar la clase no creo que les permita. Sería una de esas,
de 1 a 3, porque yo a las 12, 12 y media estoy ya acá en mi casa. Entonces yo de 1 a 3 sí puedo. Y otra sería, pues que todos estén de oyente, yo dar la clase, ¿verdad? Como que monólogo, ¿verdad? Y ustedes pueden mirar el video y realizar los ejercicios. Yo se los mando en línea, porque yo siempre hago ejercicios en línea. Les mando los links al WhatsApp y usted los revisa, los hace, le toma captura y me las manda. Cuando usted tenga su chance. Vale. ¿Les parece? Ya estuve revisando las fechas. Uh-huh. Y yo creo que hay una corrección que hacer. Richard tiene razón. El detalle es que se han programado 3 clases en el descanso, pero sería en el día que salimos desvelados, no cuando vamos a entrar en turno de noche. Ah. Entonces creo que ahí nada más sería el esfuerzo de levantarnos. O conectarse. No, lo que pueden hacer entonces, vaya, yo entiendo que así con desvelo, pues es mentira que van a estar. Lo que pueden hacer, conéctense como oyentes, porque igual la asistencia siempre tengo que ponerle, siempre tiene que estar uh-huh. en el sistema. Y como les uh-huh. digo, yo les mando los links al WhatsApp, les mando, y usted mira el video ya después, hace los ejercicios y después me manda las capturas de los ejercicios. O me pregunta, doy las indicaciones, ¿verdad? Usted mira las indicaciones, hace el ejercicio, me manda la captura y ya estamos chéveres. ¿Ok? Uh-huh. Voy a tratar sí. de siempre estar compartiendo okay. la clase para que no aparezcan ustedes ahí que están todos de oyente. ¿Les parece? Yo creo que okay. Lo que va a pasar es que tal vez nos vamos a conectar y vamos a participar, pero vamos a estar así como un poquito de ánimo gacho, ¿verdad? Porque vamos a estar como desveladitos, ¿verdad? Después de sí. 5 de la noche. Pero yo creo que va a ser un descanso bien apretado porque los 3 días tenemos que estar conectados a la clase y acuérdense que el descansito es como donde uno saca todos los pendientes de acá, ¿verdad? Que hay que ir, sí. venir para un lado y otro, al supermercado y todo eso, ¿verdad? Pero tal vez considerenlo para el próximo módulo, ¿verdad? De no, ¿cómo se llama? Tomar los 3 días porque es bien cansado. Ajá, es vaya, por las vacaciones, yo creo vaya. Que es por las vacaciones de agosto. Sí, por eso es, porque como tenemos una semana libre, entonces ni modo, nos ahorcaron a las 7. Pero lo que usted tiene que hacer, vaya, al finalizar el módulo, hay una encuesta, no sé si les hacen una encuesta a ustedes. Yo creo que no, ¿verdad? Okay. O pueden escribirle el personal a los chicos del staff y hacerles el comentario, mire, que de forma respetuosa, ¿verdad? Como sugerencia. ¿Ok? Sí. Para que ellos pues, te puedan tomarlo en cuenta y así pues le puedan decir, mire, o podemos hacer esta excepción o podemos hacer esto, ¿verdad? Pero eso ya sería uh-huh. con administración, porque yo como teacher, pues yo solo soy la encargada de la clase. Ahí es donde les podría ayudar, chicos. Ahí es más directamente con la administración y los chicos del staff. ¿Ok? Vaya, Néstor y Charlie quieren hablar. Vaya, vamos. Néstor sí. y después Charlie. Sí. Apoyándolo de compañero, el módulo anterior que del módulo 2, bueno, yo compartí módulo con Glenda y nos pasó esa misma situación que nos pusieron una clase que cabal el día que salíamos del velado ese día, si como 2 o 3 quizás nos conectamos a lo mucho y de ahí y por esa misma situación varios se desmotivaron y ya no concluyeron el módulo, porque, o sea, como que uno ya se toma el día para descansar y tal vez reponer toda el desgaste. El cansancio, ya, sí. Ya para el siguiente día agarrarlo de lleno en los quehaceres de la casa o cualquier otra situación que uno tenga que hacer. Ajá, vaya, sí, entonces. Ese fue un ejemplo de lo que nosotros nos pasó, que nadie se conectó en esa situación. Sí, yo me acuerdo. Yo hice el esfuerzo, pero sí. De todo del grupo, como 4 o 3 nos conectamos nada más. Sí, yo me acuerdo rapidito que. Rapidito voy a comentar lo que me pasó. Sí, ajá, ese, pero. Espérame, yo puse espérame, alarma. Espérame, Guillermo, que va Carlos. Voy en orden porque si no, se me molesta. Se me adelantó, Richard. No, voy a dejar de hablar al pobre Carlos. Vaya, Carlos. Vamos, Carlos. Quería decir algo, Carlitos. Complaints. Sí, estoy abonando y casi lo mismo que dice el compañero. A nosotros nos pasó en una clase así, saliendo de lado. Sí me sonó la alarma, pero dije yo, 5 minutos más. Y salió. Era las 4 de la tarde. Eso me pasó a mí, eso iba a comentar.
No, sí es cierto. Ver, es que ya, mire, yo me acuerdo que el todo. Módulo pasado también tuve unos chicos así, solo me conectaron 5 nada más ese día. Y me comentaron el siguiente día que había, bueno, ese mismo día que estaban desvelados porque habían salido de noche de turno. Entonces, entonces ya sé por qué es la cuestión, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios terminaron, la mayoría terminó, ¿verdad? Pero como les digo, es de hacer el esfuercito, ¿verdad? Pero si no, tenemos la otra opción, ¿verdad? Digan el día que les va a tocar así, el día específico, hablemos. Y pues podemos hacer alguna de las dos opciones que les dije anteriormente, ¿verdad? Empezar de 1 a 3, o no, ¿verdad? No, si es que van a hacer de vela, pues no aplica la de 1 a 3. No, entonces aplica, solo no póngase como oyente. No, más yo, temprano, ¿sí? Yo doy la clase y usted pues después lo ve. Solo que conectes y póngale oyente, ¿ok? Please. Vaya, vamos okay. Con... Sí, porque con cámara encendida no va a ver así a todo. Cayéndonos ahí, ok. Richard, dígame, Richard. Yo ya lo escalé con lo que es administración con Ingrid. Yo le escribí, le mencioné todos los puntos que los compañeros están diciendo, pero ahí sería también de los compañeros, ¿verdad? También escribirle para que no sienta que solo es una persona en la que se está, ¿cómo se llama? Mencionándole, yo le dije a ella esta parte de lo que es que nos levantamos, tenemos que, como lo mencionaba, entonces la mayoría duerme hasta las 5, si es posible, o hace alguna actividad en la mañana y ya llega algo tarde, igual se duerme hasta en la tarde. Entonces yo le decía a Ingrid que si podía cambiar los horarios, ya sea de 6 a 7, de 6 a 8, por ahí decir, ese día para ajustarnos y poder descansar. Creería que no pueden quitar la clase, pero sí pueden ajustar el horario, pero ya no me dio resolución. Así que si ya vaya, que se el grupo. Pero ¿qué día estarían así ustedes? Esa es la cuestión. Ya tienen el calendario ellos. Ya tienen el calendario. El próximo descanso, Sería el 24 de julio y sería la otra clase también de velados el 8 de agosto. Solo que sería de que lo evaluaran no solo para este módulo, sino que ya era para próximas asignaciones de las clases, de los demás módulos, pues ya lo tuvieran en cuenta. Tendrían que ¿cómo se llama? Reunirse y ver los días que salimos de velados. No, pues, como les digo, eso pues tendría, así como usted dice, ¿verdad? Ponerse todos de acuerdo y pues mencionarlo, ¿verdad? Porque ahí es que ellos pues hagan algo, ¿verdad? Lo reprograman o lo cambian, lo mueven de horario, ¿verdad? Ahí es cuestión de del estado. Como lo mencionaba, quizás así, como para alcanzar un poquito más, quizás de 5 a 7, no sé. De 5 a 7 sería, porque a veces tengo grupos de 8 a 10, entonces como que hay un espacito desde ahí, entonces de 5 a 7 es super nice, y ahí una hora de 8 solo para medio meterle a la tripa y después continuar, entonces ahí sí estaría de acuerdo, pero la otra más noche no. Vaya. Entonces, ahí ustedes pónganse de acuerdo, entonces hable con ella, mándenle mensaje y a ver qué nos dice. Entonces, o si no, pues lo conectamos como oyente y pues luego va a la clase y hacen ejercicio y eso no hay ningún problema. Yo por eso no tengo ningún problema, ¿verdad? Porque ya me hablaron de la situación, ¿verdad? Hablen con ellos también para que ellos estén pues sabedores. Como les digo, no tengo permiso para dar permisos que no esté en la clase, pero puede estar como oyente, ¿ok? Okay. Vale, chicos, what time is it? Estírense. Estírense, baile, que ya terminó la clase. Miren qué rapidito, hablando, solo fue el tiempo. Vale, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Un gustazo conocerlos y tenerlos aquí. Nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Okay. Bye bye. Good afternoon. Bye-bye. Have a nice rest of the day, guys. Take care. Bye, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, teacher. Ta-ta.